Unos científicos aseguran haber encontrado el infierno y que el siguiente audio fue registrado en aquel espeluznante sitio. ¿Te atreverías a escucharlo? Después de haber realizado una perforación sobre la corteza terrestre con la intención de estudiar el movimiento de las placas tectónicas, un grupo de científicos se llevó una de las sorpresas más aterradoras de sus vidas, debido a que jamás imaginaron lo que estaban a punto de descubrir después de haber perforado más de 14 kilómetros en la región de un enigmático sitio, el Pozo de Kola, en la antigua Unión Soviética. Cabe decir que los científicos comandados por el Dr. Asakov no creían en la existencia de Dios y mucho menos del diablo. Pero a partir de aquel impactante día, todo su equipo se convirtió al cristianismo. Este grupo de científicos pretendía escuchar algo relacionado a temblores, por lo que introdujeron aparatos muy sensibles para medir la temperatura, así como micrófonos especializados para apreciar cómo es que los minerales rozaban entre sí. Su sorpresa llegó cuando de pronto, aparentemente, al taladrar, las brocas se fueron fácilmente, tal como si se hubieran encontrado con una especie de hueco o socavón a unas temperaturas muy altas que de inmediato alarmaron a los especialistas. De principio, los científicos pensaron que se trataba de un error en su equipo, pues consideraban imposible que pudieran estar registrando sonidos tan perturbadores que se originaban en el centro de la Tierra. Para ellos era imposible imaginar que desde ahí pudiera haber algo que generara gritos, lamentos, sollozos, rechinidos de dientes y mucho más. Pero sobre todo, una voz gruesa que predominaba, tal como si estuviera torturando o amedrentando a alguien. Pensando que se trataba de un error, sacaron su equipo ultrasensible para revisar dónde es que se encontraba la falla y volvieron a introducirlo nuevamente para continuar con sus estudios, lo cual los dejó aturdidos, pues nuevamente volvieron a escuchar exactamente el mismo ruido que se estaba originando desde las entrañas de la Tierra. Este audio fue presentado en un programa de radio muy popular de corte paranormal llamado Costa a Costa, presentado por el locutor Art Bell, quien murió este año y gustaba de presentar todo lo relacionado al misterio, suspenso, conspiraciones y seres extraterrestres. Este audio en específico causó mucha polémica. Escucha con atención y juzga tú mismo. ¿Te atreverías a escucharlo completo? A partir de ese momento, los científicos decidieron abandonar el proyecto debido al miedo que les provocó el escuchar aquellos aterradores sonidos del infierno y aseguraron que si no creían en el cielo, al menos en ese instante comenzaron a creer en el infierno. Claro que hay quienes se cuestionan sobre la veracidad de estos audios debido al por qué en la actualidad, con toda la tecnología que se cuenta, no se ha vuelto a realizar un experimento similar para comprobar si es que el infierno podría encontrarse justo debajo de la corteza terrestre. Hay quienes aseguran que el infierno no existe, pero por otra parte, hay otros que sugieren que es un sitio de castigo para todos aquellos que en vida realizaron actos negativos. Pero hay autores como Dante Alighieri, quien en su obra La Divina Comedia menciona que no es solo un infierno el que existe, sino que son varios y está dividido en secciones, todas ellas espeluznantes y aterradoras. En el primer círculo, a decir de este autor, se encuentran los que no están bautizados. En el segundo están los lujuriosos, convirtiéndose en los primeros realmente castigados en el infierno. Su castigo es ser azotados por un fuerte viento que los lleva contra el suelo y paredes. En el tercero están los condenados por el pecado de la gula, quienes en su castigo son torturados con un grueso granizo que cae sobre ellos.
En el cuarto círculo se encuentran los pecadores de avaricia, donde en su condena tienen que cargar grandes pesos recorriendo el círculo donde se encuentran. En el quinto círculo del infierno están los pecadores de la ira y la pereza, donde en una laguna se golpean y despedazan a mordiscos entre ellos mismos. En el sexto están los herejes. En el séptimo se castigan a los que se dejaron llevar por la violencia en un río de sangre hirviendo. Ahí también se encuentran los suicidas, quienes sus almas son convertidas en árboles que son torturados por arpías quienes los picotean constantemente. En el octavo círculo están las almas de aquellos que cometieron fraude. Ahí encontramos a los proxenetas, los seductores, aduladores, brujos, astrólogos, falsos profetas, corruptos, ladrones y falsificadores, quienes también reciben terribles castigos en este atemorizante sitio. En el noveno círculo están los traidores, y en el centro de todos estos círculos se encuentra Satanás, a quien describen como un monstruo de tres caras, quien tortura a todos aquellos condenados que han traicionado a Dios. También hay personas que aseguran que para llegar al infierno no hay que ir muy lejos, pues aseguran que este mundo, sí, aquí donde vivimos, no es más que el mismo infierno gobernado por todos los demonios. Y que por eso estamos regidos por lo material, lo carnal, la vanidad y el ego, y más aún en la era donde todos buscan tener mayor popularidad. Sin lugar a dudas, la búsqueda del infierno seguirá siendo todo un misterio que a algunos intrigará, a otros preocupará, pero también el infierno forma parte de este mundo paranormal. Yo soy Alberto del Arco. Hasta pronto.